presentando a la lucha libre brasileña. Él es Pitbull. Y representando al kickboxing, él es Tanque. Muy bien, Inés. Aquí ya con la presentación oficial de los competidores. Realmente los pesos pesados, esperaremos golpes muy, muy fuertes. Dos estilos diferentes, kickboxing contra lucha libre. Pero Fabián, el Pitbull, ha sorprendido con una técnica de golpeo, con un brinquito que probablemente presencies más adelante. Y bueno, va a ser un combate que puede acabar también en el primer round. Pues esperemos que se vaya un poquito más largo, queremos un poquito más de lucha. Sin embargo, estamos conscientes de que en esta categoría los golpes son con un punch tremendo, ¿no? Así que un golpe bien dado puede llevar a la lona a cualquiera. Sí, es algo que estaremos muy pendientes de ver si la estrategia entre ellos es intercambiar golpes o, bueno, realmente protegerse un poquito más, utilizar la corta distancia y sorprender a alguien en el piso. Pero los dos, cuando he tenido oportunidad de platicar con ellos, van al todo por el todo a través de los golpes. Pero yo creo por aquí que Tanque irá un poquito, de acuerdo a su disciplina, que es kickboxing, irá un poquito más a buscar el golpe, tanto de puño como de pie, al contrario de la lucha libre brasileña Pitbull, que seguramente buscará acercarse, llevarlo a la lona y hacer un poquito más de técnica ya en el suelo. Oye, quiero, perdón, Memo, que te interrumpa, pero sí recuerdo a estos dos grandes peleadores, que son dos de gran poder. Así es que, señores, va a ser un agarrón. Y como tú dices, uno tiene que perder, obviamente, y perderá la Blue Invicto, ¿no? Así es, entonces, además suerte a los dos. Del campeonato, está en juego ese récord que a todos les gusta, que es estar invictos. Arrancamos el primer round, estimado Burro. ¿Cuál es tu favorito? Así es. Mira, los dos son grandes peleadores, pero yo creo que va a ganar el mismísimo Pitbull. Es un verdadero, es un asesino en lo que corresponde, bueno, en el sentido de la palabra, en el centro del octágono, ¿no? Y estoy viendo que tiene una muy buena movilidad de piernas, pese al peso que tiene, el apoyo que está haciendo tanto en la pierna posterior como en la superior es realmente de llamar la atención. Parece que fueran muchos kilos menos, ¿eh? Ahora, te voy a decir una cosa, el Tanque lo ves a lo mejor un poco llenito, pero que tiene aguante, tiene un físico, es impresionante. Ya lo veremos, va a ser una gran pelea, Memo, no sé qué opines. Sí, no, muy bien lo que dice Inés. Su experiencia en ella, en las artes marciales, en Taekwondo, conoce muy bien y identifica muy bien la estrategia del pateo, Inés, la posición que tenía el Tanque y la habilidad para tirar patadas, pues bueno, muy semejante al Taekwondo y va a ser una de las estrategias del Tanque. Como mencionábamos también, es inevitable, después de un intercambio de golpes, normalmente se termina en el clinch o se termina en este tipo de posiciones de contacto cuerpo a cuerpo. El Pitbull está tratando de meter una guillotina, un candado al cuello, y bueno, el Tanque tranquilo está manteniendo la calma para evitar cometer un error que le pudiera costar un estrangulamiento y en un momento dado el campeonato. Bueno, pues en esos momentos vemos que en ese sense, bueno, ya lo tenía casi sometido y el Tanque, con su experiencia, por supuesto, se ha tratado de liberar de esa llave, ¿no? Sí, el Tanque, como lo mencionamos a ratito, tiene experiencia en jiu-jitsu brasileño, pero bueno, lo que él le gusta, su estrategia por su poder, es intercambiar golpes. Y bueno, el público está encendido, podemos apreciar cómo realmente el espectáculo de los golpes es algo que gusta. Inés, no sé qué te guste más a ti, golpes, piso, ¿cuál es tu técnica? Me gusta el balance porque siempre será muy interesante ver cómo pueden conectar correctamente un golpe, sacar una patada estratégica, llevar las zonas donde realmente dañan. Pero ve cómo ese salto que decías, justamente. Ese es el golpe favorito de él, ese es el golpe favorito, el que brinca como de atrás y tira el derechazo. Y es que el apoyo va completamente, todo el peso del cuerpo lo tiene recargado para en el momento de soltarlo, conectar con todo. Imagínate, ese golpe lleva todo el impulso del cuerpo para poder ganar. 100 kilogramos. Y así ha ganado las peleas pasadas, las eliminatorias. Fue el golpe contundente. Y bueno, estábamos esperando en cualquier momento ese golpe que, como dices tú, Inés,
Si golpea, lleva todo el peso. Algunas personas lo conocen o les gusta llamarle el golpe del Superman, porque pues, se lanza uno como Superman, meramente hablando. Y bueno, aquí está la emoción del intercambio de golpes. Yo estoy seguro que puede terminar en este primer round si alguien conecta con esa técnica. Y fíjate que me llama mucho la atención que utiliza una defensa muy baja por parte de Pitbull. Tiene los brazos muy abajo, no sabe proteger bien la cara, tal vez está muy confiado de que la distancia que maneja es la correcta, pero yo él no descuidaría tanto la cara porque el punch del tanque puede ser tremendo, ¿no? Sí, es tremendo. Lo hemos visto en ocasiones y ha dejado tirados ahí a sus contrincantes. Así es que, y ahí podemos observar precisamente que la gente pues está como dividida, ¿no, Memo? Sí, realmente hay fans de ahí técnicas de piso, pero no deja de ser siempre espectacular la vía del cloroformo, el knockout, sobre todo en México, que tenemos grandes peleadores de box. Pues casi me atrevería a apostarte que vamos a llegar al segundo round, ¿eh? Sí. Yo también, yo estoy seguro que esta va a ser la pelea que va a pasar en el segundo round. Sí, porque en estos pesos ya la condición, pero puedes sorprender, como decías tú, Inés, la guardia y los brazos del Pitbull están muy abajo. Puede ser muestra de cansancio o incluso de estrategia, de ver si eso implica poder cortar la distancia, pero... Fíjate que ya tiene una cortada pequeña en la parte posterior del ojo derecho, izquierdo, no vi exactamente. Pero míralo, sí realmente, como dices tú, ya empieza a hacerse notar el cansancio, empieza a buscar un poquito el detenerse sobre el cuadrilátero, ¿no? Oye, bueno, eso, octavo, eso no se vale, eso que acabamos totalmente de ver. Ahí está llamando la atención el referee, quitando un punto, porque iba al piso. ¿A quién le quita el punto? A Tanque, porque se agarró, se detuvo, exactamente, Burro. Y bueno, es parte de la función del referee, y esto puede perjudicar las tarjetas si se va a decisión, Inés, que tú ya muy bien estás esperando el segundo round. Pues sí, falta 36 segundos. Exactamente, 36 segundos. Un golpe puede ser tremendo. Sin embargo, la resistencia de los dos peleadores sí es notoria, ¿eh? Yo creo que estamos por presenciar el segundo round y necesitan descanso. En este momento están aprovechando el buen momento que tiene el Tanque. Se van con todo. Y bueno, Pitbull solamente resistiendo, ¿no? Sí, esto son. Ahí va otra vez el golpe. Ese golpe es una cosa terrible, caray. Todo sí. El peso de 100 kilogramos lo deja caer sobre el rostro del Tanque ya en tres ocasiones. Pero comprometes el equilibrio, Burro. Donde llegas a fallarlo, puedes ser pues sin esto que te vayas al piso. Así es, pues bueno, estaremos al pendiente. Vamos a ver qué le dicen las esquinas a los peleadores, ya que han analizado un poquito mejor las estrategias. Ha sido precisamente un round de mucho intercambio de golpes, como decías tú, Inés. Y bueno, ver si Pitbull corrige un poquito su guardia de mantener los brazos arriba. Y esas patadas que ha dado el Tanque, ¿qué opinas a la zona del músculo? Aquí vimos precisamente ese golpe. Pero ¿qué opinas, Inés, de las patadas del Tanque a la zona del fémur, al nervio? Fíjate que son patadas, como dices tú, que dañan mucho porque desequilibran. Y al perder el equilibrio del cuerpo, pierdes completamente el balance y sale un momento de mucha desesperación y apremio. Por eso lo vimos cometer ahí ciertas cuestiones que no se deben. Y bueno, finalmente creo que es una pelea muy pareja. ¿Cómo la has visto, Burro? La verdad es una pelea muy pareja, como tú dices, y dos grandes peleadores de mucho poder. Estamos hablando de 100 y 95 kilos respectivamente. Y viene el segundo round. Este va a ser de 4 minutos, por supuesto. Así es que vamos al segundo round. Vengan las acciones. Va a ser muy interesante ver lo que los jueces marcaron en sus tarjetas, aunque hay que recordar que el Tanque tiene un punto menos o puntos negativos por haberse agarrado de la reja. Pues vamos a arrancar el segundo round. Burro, Inés, y esperemos que haya más acción también de lucha en el piso, que es la estrategia de lucha libre brasileña de Pitbull. Mira, ahí va nuevamente su golpe y creo que es por lo que tiene que apostar en este momento Pitbull, porque está demostrado que la resistencia que tiene el Tanque es absoluta y por golpeo no creo que llegue a más Pitbull. Tendrá que llevarlo a suelo. Es increíble que podemos observar, cualquiera que lo vea en la calle, por ejemplo, al Tanque, Memo, diría, este cuate no es boxeo, no es peleador, o no es luchador, o no es Es el Cuauhtémoc Blanco de las peleas. Es increíble, es un cuerpo estético como para poder subirte a un escenario de estos. Sin embargo, es un gran peleador, ¿eh? Bueno, exactamente. Es importante lo que mencionas, Burro, pero en estos pesos, obviamente, la estrategia no va en el aspecto físico, o sea, no tener músculos o un abdomen marcado. Y las artes marciales mixtas, que nacen de la defensa personal, es precisamente más la estrategia de combate y ahorita lo que puede ser un cuerpo bonito. Aquí vamos a ver qué fue lo que está marcando
El referee parece que fue... Un poco de protección solamente, ¿no? Así es, parece que está cojeando, pudo haber sido un golpe a las zonas bajas, pero bueno, ya se reanudó el combate y el Pitbull utilizando su golpe, a ver si puede sorprender, pero manteniendo la distancia, Inés, si te fijas, no se quiere acercar, no puede aplicar Fabián Hernández el Pitbull estrategia de llevarlo al piso, a ver si eso no le resta en un momento dado el combate con un knockout. Y me preocupa un poquito la manera de entrar de Pitbull porque entra sin defensa. Entra cuando está atacando, entra con la guardia baja y no puedes hacer esto. Está aprovechándolo bien Tanque y hoy te puedo decir que Tanque está haciendo su pelea. Ahora fíjate, Inés, Memo, ahorita que estamos viendo nada más eso que le está aplicando. ¡Bolas! ¡Qué bueno, muy buen derribe! Perdón, pero es que... buen derribe que pudimos apreciar del Pitbull. Sobre el Tanque, y bueno, a veces cuando tiramos patadas más arriba de lo que son las rodillas, se corre el riesgo y son patadas lentas porque son peleadores de mucho peso, pero vemos cómo el Tanque se ha recuperado de ese derribe y está intercambiando y haciendo una avalancha de golpes, y aquí puede acabar. Aprovechó muy bien su momento, marcó muchos puntos, otra vez la patada que dices tú que daña, pero sobremanera en la parte, como dices, del fémur y de la parte posterior. Y bueno, finalmente creo que ha sido muy interesante ver la combinación de elementos que tiene el Tanque para pelear, ¿eh? Yo veo al Pitbull que empieza como a separarse un poco para jalar un poco de aire, porque sí, realmente está agotado, ¿eh? Además, su pierna izquierda, que ha recibido otro castigo que vemos aquí, lo hace moverse, Burro, porque realmente esas patadas te van neutralizando, no te dan base, te van durmiendo la pierna y bueno... Ahí está un golpe tremendo, y entró directo. Sí, puede ser, en este round definitivamente ha sido del Tanque, no, bueno, y el público está encendido. El público quiere que esto acabe de knockout, Inés y Burro. Y yo creo que sí, porque si te das cuenta, el Tanque está haciendo una función de fajador completamente, es quien va a buscar la pelea, quien está encima, ya solamente queda defenderle. Yo creo que la única opción que tendría Pitbull es que se acabó, señores. Exactamente, el nuevo campeón, el Tanque. Es realmente impresionante lo que acabamos de observar. Primera pelea que pierde el mismísimo Pitbull. Un gran, gran peleador, por supuesto. Pero el tanque, que tenía 4 peleas ganadas, 0 perdidas, de 100 kilogramos.